Estus. ¿Estás ahí? Qué bueno que estés ahí. Me encanta saludarte y te deseo todo lo bueno. Que de verdad que pido al dueño del apartamento azul que te vaya full bien. Que todas las cosas buenas pasen en tu vida y que tengas ganas de sonreír, ganas de luchar, ganas de vencer las dificultades y ganas de encontrar solución a tus problemas. Hoy estoy con ustedes, vamos a conversar con la doctora Elsa de la Rosa. Hola, padre. Tenía rato y no te veía, Elsa, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, muy bien, gracias. Eso, me encanta saludarte. ¿Cómo va la vida? Muy bien, padre, gracias a Dios. Hay cosas que me preguntan mucho y que yo honestamente no sé. Me han preguntado del BEP, ¿ok? De los beneficios económicos periódicos. Sí. Cuando me echaron la carreta en el mail, me preguntaron, yo tuve que responder, mira, voy a investigar y te respondo. Porque a veces las personas creen que uno lo sabe todo. Así es. Y lo peor es que uno crea que lo sabe todo. No, uno no sabe nada. Uno tiene que aprender a decir, mira, esto no lo sé. Esto no lo sé. Y es así la vida, ¿verdad? Entonces, te invité para eso. Para hablar de los beneficios económicos periódicos. ¿Qué es eso? Padre, en el año 2005 se expidió el acto legislativo 01. A través de ese acto legislativo 01, lo que se hizo fue adicionar el artículo 48 de la Constitución Nacional, a través del cual se reglamenta el derecho a la salud. ¿Qué fue lo que hizo básicamente este acto legislativo? Permitir reglamentar los beneficios económicos periódicos. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que no tuvieran capacidad de llegar a tener una pensión a largo plazo. Es decir, cuando hablamos de beneficios económicos periódicos, ¿de qué hablamos? O sea, dame un ejemplo de eso. Bueno, vamos... ¿Son pensiones? ¿Son...? Similar a las pensiones, pero por así decirlo, es un beneficio, su nombre lo indica, es un beneficio económico que yo voy a percibir porque no pude lograr tener una pensión. Ah, ok. Es decir, ahora voy a otro paso muy importante que es el decreto 0604 del 1 de abril del año 2013, que hizo reglamentar ¿en qué consiste exactamente los beneficios económicos periódicos? Acá el Ministerio de Trabajo jugó un papel muy importante porque lo definió, dijo cuáles son los requisitos para acceder a un beneficio económico periódico y estableció básicamente todas las pautas para ello. Porque date cuenta que en Colombia hay unos 4.5 millones de personas mayores de 60 años. Sí. Y de esas personas... De cada cuatro, solo una obtiene pensión. Solo una obtiene pensión, efectivamente. Estamos hablando de que tres porcentualmente ahí se quedan sin nada. Así más o menos tendríamos 1.300.000 pensionados en el país y de esos 1.150.000 tienen más de 60 años. Efectivamente. Oye, bueno, entonces hablemos de esto. ¿Cómo se entiende el Sistema General de Pensiones? Para ir contextualizando. Ok. El Sistema General de Pensiones está concebido para que nosotros, todos los ciudadanos colombianos, al llegar a determinada edad y al cumplir determinado número de pensiones, podamos tener acceso a lo que se denomina una pensión. Actualmente está reglamentado que las mujeres a los 55 años, los hombres a los 60 años, siempre y cuando cumplamos el número de semanas o la cantidad de aporte requerido, dependiendo del régimen al que estemos afiliados. Recordemos que en Colombia existen actualmente dos regímenes de pensiones. Uno que es de prima media con prestación definidas, que es manejado actualmente por Colpensiones, entidad denominada actualmente Instituto de los Seguros Sociales, anteriormente, perdón. Y tenemos el AIS, que es Ahorro Individual con Solidaridad, que es manejado por los fondos privados. Ese es el contexto básico de pensión en Colombia. Ok, pero muchos colombianos no tienen acceso a este Sistema General de Pensiones. Ahí es donde aparece el BEP, el Beneficio Económico Periódico. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo le entramos a eso? Ok, padre, es un tema muy importante y muy interesante tener claros absolutamente todas las personas que quieran acceder o tener en su futuro, en su vejez, ya programado un ahorro económico, por así decirlo. ¿Qué sucede con el BEP? A mí me van a no tengo los ingresos
a un salario mínimo mensual legal vigente, mis ingresos no llegan allá, o soy un vendedor que no percibe ingresos suficientes para poder cotizar a esos regímenes pensionales a los que me referí antes, y definitivamente no tengo la capacidad ni la condición económica, pero quiero en un futuro y en mi vejez tener acceso a un aporte económico. Entonces, esos BEPS, ¿qué son? Es un aporte pequeño que se me va a dar proporcional a lo que yo ahorré durante determinado lapso de tiempo. Ese es el BEP. Ok, es casi un ahorro que yo hice y que voy a obtener el beneficio. Efectivamente. Y es muy importante que todas las personas que no tengan la capacidad económica suficiente lo sepan. ¿Por qué? Porque de una u otra manera va a mejorar la calidad de vida sabiendo que a futuro podemos tener un ingreso, por pequeño que sea, denominado beneficio económico pensional. Había leído que uno ahorra 100 pesos y el Estado le da 20. 20. Efectivamente. Esa es la proporción. Esa es la proporción. ¿En aras de qué? En aras de incentivar la capacidad de ahorro de los colombianos. ¿Para quién es este beneficio, además de ese límite que ya trazaste, que es aquellas personas que no alcanzan a tener los ingresos? ¿Para estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cualquier persona o tiene una preferencia? Va dirigido para todos los ciudadanos colombianos. Todos. Todos los ciudadanos colombianos que pertenezcan al régimen de SISBEN 1, 2 y 3. Ah, ok. Ese régimen deberá ser previamente verificado por la entidad encargada, en este caso quien lo va a manejar, Colpensiones, o quien a ella delegue para el efecto. Pero en principio está estructurado para los regímenes, para el SISBEN 1, 2 y 3, niveles del SISBEN 1, 2 y 3. Muy bien. ¿El cotizante debe cumplir algunos requisitos mínimos? Inicialmente se valida su identificación y el nivel de SISBEN al que pertenece. Y el nivel de SISBEN, eso hay que comprobarlo además, ¿no? Porque sí, hay mucho vivo, ¿no? Sí, sí. Hay algo muy interesante, padre. Muchísimas personas se preguntarán si yo puedo cotizar a los BEPS o puedo hacer aportes a los BEPS si pertenezco a algún régimen pensional que mencionábamos anteriormente, régimen de prima media o ahorro individual con solidaridad. Pues sí, pero no puedo hacer aportes simultáneos. Es decir, no puedo cotizar a los BEPS y al régimen de pensión al que pertenezco simultáneamente. Lo podré hacer, pero en meses diferentes. Ok, eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Porque en el fondo, si no, se daña el espíritu de la ley. Efectivamente. Se daña el espíritu del acto legislativo. Porque el acto legislativo no quiere que el que esté bien esté recontra bien. No, lo que quiere es que haya de alguna manera equidad y que aquellas personas que no pueden acceder al sistema, a través de esta experiencia lo puedan hacer. Y fíjese que es una visión que tuvo el legislador. Estamos hablando del año 2005. 2005, 2013, son 8 años... de trabajo durante el cual el legislador lo desarrolló y el Ministerio de Trabajo, pues en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo, que son temas que se concentran mucho en lo que es el tema de BEPS, que es lo que estamos tratando actualmente. Aquí me escriben a mi coso esto, mi bebé, y me dicen, ¿hay un monto mínimo y un monto máximo en este tipo de ahorro? Un monto mínimo y un monto máximo. Se manejará un monto mensual o anual. Pero el que yo quiera, el que yo pueda, pues. Padre, hay un tope máximo que es 885 mil pesos anuales de conformidad a lo establecido actualmente. Al año anual no podrá pasar de ese monto, que son 885 mil pesos. Ok. O sea que si hay un límite. Un techo, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Corte comerciales, ya regreso y estoy con ustedes en temas con Alberto Lira. Tú sabes. ¿Cuánto dinero representa para el beneficiado este subsidio?
En sí, padre, los montos son evaluados el mes de enero del año inmediatamente anterior en que se hacen las cotizaciones. Les recuerdo de que existe el tope máximo, que es de 885 mil pesos anuales. Al final, después de que se hayan realizado todos los aportes y de que la persona que haya aportado cumpla con los requisitos de ley, que es tener 55 años la mujer, 60 los hombres, a partir del 1 de enero serían 57 años las mujeres, 62 los hombres, y al final de todo el aporte que se haya hecho, y ahí se va a saber cuánto es el beneficio económico periódico que se puede percibir. ¿Por qué tan poca información al respecto de eso? Padre, yo me tomé la tarea de llamar a la entidad encargada. El decreto fue expedido el 1 de abril del año 2013, el decreto 0604, expedido por el Ministerio del Trabajo. En ese decreto se estableció que entraría en vigencia los beneficios económicos periódicos a los 5 meses después de su expedición. Es decir, estamos en presencia de ya un término cumplido, que sería el 1 de septiembre del año 2013. Yo estuve validando el decreto es claro al decir que la entidad encargada, en este caso Colpensiones, será encargada de divulgar y dar a conocer a los colombianos cómo se llevará a cabo este tema de los beneficios económicos periódicos a todos aquellos ciudadanos que no puedan acceder a la pensión. Muy bien, porque yo creo que es una ayuda, pensando en el futuro. Muchísima ayuda. Aunque yo he escuchado muchos temas, muchas discusiones en torno al tema de las pensiones. Efectivamente. Yo he oído gente que me ha dicho, no nos vamos a pensionar, no va a haber cómo pagar eso, la carga no va a alcanzar. Así he oído a muchas personas decirlo. Más de uno me ha dicho, mira, cómprate alguito ahí para que sea tu pensión. Lo más que uno no tiene plata para hacerlo, ¿verdad? Pero mucha gente me ha dicho eso. ¿Tu percepción de eso cuál es? Yo considero que son regímenes que de pronto son bastante estrictos en cuanto a aporte se refiere, y tal vez los ciudadanos colombianos no tengamos la suficiente fuerza laboral para generar ese trabajo que nos permita cotizar constantemente a los regímenes establecidos en Colombia. O sea, se trata de encontrar trabajos continuos, permanentes, con buenos ingresos, porque recordemos que las cotizaciones pertenecen o corresponden a los aportes que se hagan. Entonces, obviamente sí se generan muchísimas especulaciones o se genera muchísima controversia en torno al tema, y mi punto de vista es que para generar pensiones se necesita fuerza de trabajo, fuerza vinculante, empresas generadoras de empleo. Eso es supremamente importante en cuanto a pensiones se trata. Ahora, hay que también educar de alguna manera a nuestras personas con el tema del ahorro, porque nuestra gente, infortunadamente, vive muy del día a día, vive muy de gastar lo que tiene en el bolsillo. Muy pocas veces encuentras tus personas que están pensando en juntar, en ver cómo organizan para mañana, para después poder salir adelante. Muy pocas veces. Entonces yo creo que también hay que hacer todo un trabajo y una educación en torno al ahorro, que es fundamental porque uno no siempre tiene las mismas fuerzas ni las mismas posibilidades. Efectivamente. Yo creo o considero que ese es un tema de cultura. Validando uno, pues básicamente todo lo que es el tema de ahorro, porque en sí las pensiones son un ahorro programado que uno hace a largo plazo. Hay culturas que tienen un desarrollo en lo que es el tema del ahorro muy importante. Tenemos actualmente una cultura como la del país chino, que tienen una cultura de ahorro impresionante y eso les permite generar empleo. Tienen una capacidad económica muchísimo más fuerte que la de cualquier otro país, pues incluyéndonos a nosotros, países latinoamericanos. Pero la invitación es a generar esa cultura de ahorro, y creo que es el momento, pues, para hacer saber que a eso van encaminados los BEP. Es incentivar que esas personas que no logran cotizar a una pensión o que no obtienen un salario mínimo mensual puedan adquirir a través de un ahorro programado en su futuro o en su vejez un aporte, un beneficio. Ahora, yo sin duda creo que el tema del ahorro es un tema que se tiene que dar desde los niños. O sea, yo creo que los padres de familia que nos están viendo tienen que comenzar a generar esa cultura del ahorro en los niños.
Es decir, que los niños no entiendan que se pueden gastar todo. Es que a veces uno ve tipos que se ganan 1,000,000 de pesos y se gastan 1,100,000, ¿verdad? Los 100 los presta. Así es, padre. Ya al mes siguiente ya no se puede ganar 1,100,000, sino que se gana 900, porque tiene que pagar los 100 y el dulce interés que le hayan puesto. Así. Entonces yo creo que también hay que generar toda una cultura de ahorro con nuestros hijos, con nuestros niños. Formación y educación es muy importante. Y no es solamente voy a entrar a un trabajo, voy a entrar a laborar, es visionar y mirar cuáles son los derechos que tengo como trabajador. Pues como trabajador obviamente estamos cobijados por un sistema de seguridad social integral que nos ampara en salud, que nos ampara en pensión, que nos ampara en riesgos laborales. ¿Qué es importante? Mirar y analizar cuáles son los derechos que tengo en cada uno de los sistemas. En el caso que estamos tratando el día de hoy, en el sistema de pensiones. Claro, ahora te pregunto por cómo lograr que nuestra gente sea capaz de valorar el tema de la pensión. Mira, yo tengo la impresión que la sociedad no valora a los pensionados. Yo cada vez que paso por filas donde donde hacen pensión, donde recogen la pensión, sufro, me da dolor de alma. Mi papá también es pensionado. Entonces tú le dices a mi papá, papi, pero que te lo pongan a la cuenta. No, me quitan el no sé cuánto. Y bueno, y tú comprenderás que 30,000 barras para él, claro, son 30,000 barras. Así es. De pronto para otro dirá, no, que van a ser 30,000 pesos. Yo prefiero no tener los 30,000 pesos con total de no ir a hacer la fila. También necesitamos de alguna manera lograr que valoremos a nuestros pensionados, que valoremos a las personas mayores. Siempre abono a que debemos cada día progresar y mejorar, y más que estamos hablando de una población muy vulnerable que está en una condición especial, estamos hablando de la tercera edad, y que por ende el Estado trata siempre de protegerlos, de darles esa calidad de vida que ya se merecen. Entonces eso sí es supremamente importante. Muy bien, me habían dicho que tenían preguntas de los televidentes, ¿sí las tenemos? Ah, no está grabada. Ah, bueno, me dicen que no. Que no la tienen, bueno, no importa, vamos a mirar de todas maneras a ver si alguien me escribe aquí en el Twitter más preguntas, porque quiero que todos de alguna manera entendamos esto y todos podamos salir adelante. Estos beneficios del BEP o de los beneficios económicos periódicos, ¿son heredables? Hay un tema que es cuando... Las pensiones son heredables. Efectivamente, pero bueno... Hagamos un reconteo. Ajá. Inicialmente conversábamos de cuáles eran los regímenes pensionales, cómo se manejaban. Hay dos regímenes esenciales que son el de prima media con prestación definida, manejado por Colpensiones, y el de AIS, que es ahorro individual con solidaridad. Cuando hablamos del régimen de prima media con prestación definida, si yo no llego a cotizar las semanas que necesito o llego a fallecer en determinado caso, tocaría analizar puntualmente si es viable o no la pensión de sobreviviente. Ese es un punto. En el otro régimen, el de ahorro individual con solidaridad, de igual manera es importante analizar si es viable o no el tema de la pensión de sobreviviente. Si no llegare a operar en ninguno de estos dos casos, en uno se da la indemnización sustitutiva de pensión, en el primero de los casos, y en el segundo se da la devolución de saldos. Ahora, en los BEP no se ha definido específicamente si las personas no llegaran a cotizar, si habría devolución o en su defecto si fueran heredables, que por así decirlo vagamente en este momento, sin tener en cuenta la reglamentación que venga a futuro, sí podrían ser eventualmente heredables. Pregunto... Más o menos era lo que me respondiste ahora, pero quiero todavía ser más claro. Yo antes cotizaba en, bueno, cualquier de estos sistemas de pensión. Por esas cosas de la vida, quedé sin trabajo, me ha ido muy mal, ahora tengo SISBEN. ¿Puedo cotizar? ¿Puedo cruzar ahí los dos sistemas? Perfectamente. Yo puedo cotizar a BEP estando... aún así afiliado a un régimen pensional. Perfectamente lo puedo hacer. Al final se podrá validar
si cumplo o no con los requisitos de uno u otro, pero no se podrán percibir ambos al mismo tiempo. Uno, voy a perder plata, amiga. Entonces voy a perder plata, ¿no? No, padre. Explícame que no, porque no. Yo te entendí. Cuando que yo vamos a meter la plata a los dos, pero que no puedo recibir los dos. No. Cuando yo cumplo con un régimen pensional, cuando cumplo con todos los requisitos, es decir, con los aportes, con las semanas pensionadas, la ley me dice, ya te reconozco tu pensión. No, pero en el caso ese no lo cumplo. En este caso no lo cumple, se podrán fusionar. Es decir, yo me puedo llevar los aportes que tengo acá en un régimen pensional, me los puedo llevar al BEP, pero tendrán que tener una duración en el BEP de 3 años para yo poder entrar a recibir los ingresos. Muy bien. Voy al segundo corte comercial. Okay. Ya regreso. Tú sabes. Continúo con ustedes a esta hora. Mira, aquí hay una pregunta. Es del Twitter, pero yo la tengo aquí en... La logré transcribir. Más o menos dice así. Yo como trabajador independiente puedo empezar a ahorrar para acceder a estos beneficios, pero no todos los meses puedo pagarlo, porque mis ingresos no son los mismos todos los meses. Si dejo de pagar, ¿pierdo lo que he ahorrado? No, en ningún momento. Hay un tema que es que obviamente aquí los BEP pueden ser susceptibles. Recordemos que son para personas que no devengan un salario mínimo, sino que devengan menos de este. Podemos no ser constantes, cotizar en un mes, en otro no. Y recordemos que existe el tope de 885 mil pesos, el cual puedo distribuir su saldo en los 12 meses o puedo cancelarlo en los meses que yo tenga o me ingrese en dinero. Muy bien, o sea, me parece claro. No sé, si quieres aclarar algo más que tú creas que se nos haya pasado sobre el tema. Pues creo que es una figura pues que es muy importante estar atentos a lo que se viene después de la reglamentación del Ministerio del Trabajo. Les recuerdo que es la resolución 0604 del 1 de abril del Ministerio de Trabajo, que estemos muy pendientes a su reglamentación, cómo se va a trabajar el tema a través de Colpensiones o la entidad que este delegue para el efecto. Muy bien, doctora, muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir con nosotros. Espero que la información haya quedado clara. Yo mismo estoy aprendiendo apenas de lo que la doctora nos ha enseñado y lo poquito que he podido leer. Espero que las personas que me habían escrito a pealbertojose@jodomil.com tengan claridad sobre el tema, porque es un tema que realmente es nuevo. Nuevo e interesante. Sí, señor. A mí me parece interesante porque busca equidad. Y todo lo que busque, creo que el espíritu del legislador ahí pasa por la equidad y eso es supremamente importante. Así es. Si nosotros no tenemos equidad social, no vamos a tener paz. Efectivamente. Es importante tener equidad social. Así es. Oye, todo lo bueno. Ay, padre. Gracias. Lo mismo para usted. Te deseo lo mejor. Qué bien. Muchos éxitos. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias por escribir. Miren, un tema que ustedes me propusieron y aquí lo hemos trabajado. Escriben a pealbertojose@jodomail.com y ahí con mucho gusto respondemos sus preguntas. Por ahora, gracias y nos volvemos a encontrar. Chao. We'll be right back.
Tú sabes. El año 2005 se expidió el acto legislativo 01. A través de ese acto legislativo 01, lo que se hizo fue adicionar el artículo 48 de la Constitución Nacional, a través del cual se reglamenta el derecho a la salud. ¿Qué fue lo que hizo básicamente este acto legislativo? Permitir reglamentar los beneficios económicos periódicos. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que no tuvieran capacidad de llegar a tener una pensión a largo plazo. Es decir, cuando hablamos de beneficios económicos periódicos, ¿de qué hablamos? O sea, dame un ejemplo de eso. Bueno, vamos... ¿Qué son pensiones? ¿Son...? Similar a las pensiones, pero por así decirlo, es un beneficio, su nombre lo indica, es un beneficio económico que yo voy a percibir porque no pude lograr tener una pensión. Ah, ok. Es decir, ahora voy a otro paso muy importante, que es el decreto 0604 del 1 de abril del año 2013, que hizo reglamentar en qué consiste exactamente los beneficios económicos periódicos. Acá el Ministerio de Trabajo jugó un papel muy importante porque lo definió, dijo cuáles... ¿Estás ahí? Qué bueno que estés ahí. Me encanta saludarte y te deseo todo lo bueno. Que de verdad que pido al dueño del apartamento azul que te vaya full bien. Que todas las cosas buenas pasen en tu vida y que tengas ganas de sonreír, ganas de luchar, ganas de vencer las dificultades y ganas de encontrar solución a tus problemas. Hoy estoy con ustedes. Vamos a conversar con la doctora Elsa de la Rosa. Hola, padre. Tenía rato y no te veía, Elsa. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy muy bien, gracias. Eso, me encanta saludarte. ¿Cómo va la vida? Muy bien, padre. Gracias a Dios. Hay cosas que me preguntan mucho y que yo honestamente no sé. Me han preguntado del BEP, ¿ok? Sí. De los beneficios económicos periódicos. Sí. Cuando me echaron la carreta en el mail, me preguntaron, yo tuve que responder, mira, voy a investigar. Y te respondo, porque a veces las personas creen que uno lo sabe todo. Así es. Y lo peor es que uno crea que lo sabe todo. No, uno no sabe nada. Uno tiene que aprender a decir, mira, esto no lo sé. Esto no lo sé. Y es así la vida, ¿verdad? Entonces, te invité para eso, para hablar de los beneficios económicos periódicos. ¿Qué es eso? Padre, en...